Buenas noches, esto es La Última Pregunta aquí por Next TV y hoy para de alguna forma participar de las celebraciones del aniversario de la ciudad de Rafael, así que feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad, la queremos con lo bueno, con lo malo, siempre adelante, una ciudad progresista, pujante, que necesita del aporte de cada uno de los 100.000 habitantes que tiene, o un poco más, no hay un número concreto, pero somos un poco más de 100.000 a esta altura. Así que feliz semana de Rafaela. Y para hablar un poco de la historia de la ciudad, pero también de su historia personal, convocamos a un profesor de historia, el profesor Juan Carlos Ceja, que nos habla ya en los meses siguientes a su despedida como director del Instituto del Profesorado Joaquín B. González de la ciudad de Rafaela. Bueno, nos habla un poco de la historia de la ciudad, un poco de su historia, y también hablamos de política, y ahí deja algunos conceptos picantes. Así que lo invitamos a mantenerse durante la próxima hora aquí en Next TV para escuchar al profesor y cómo responde a algunos invitados especiales que también se sumaron a esta propuesta. Como siempre decimos, gracias por acompañarnos y están todos invitados en la próxima hora a compartir esta entrevista con Juan Carlos. Ingresó al Instituto del Profesorado el 6 de junio de 1979. Tras 37 años dedicado a la formación superior, se retiró con bombos y platillos. También, durante varios periodos fue elegido por sus propios compañeros jefe de sección. Integró el Consejo Académico, luego ingresó a la Regencia y después de pasar por todas estas etapas, asumió la función de director del Instituto del Profesorado número 2. Además de docente, es profesor de teatro y además hoy está dedicado a la comunicación en Radio de la Minga. Hoy, en La Última Pregunta, entrevistamos al profesor Juan Carlos Ceja en toda esta semana que será dedicada al cumpleaños número 136 de la ciudad. Bien, ¿cómo le va, profesor? Bien, y gracias por la invitación. Bueno, ¿vamos a hablar de historia? Dale. Rafaela está por cumplir años, sí. Otra vez. Ajá. Y usted es docente de historia, muchos años, fue director del Instituto del Profesorado. Hoy está retirado. Sí, estoy jubilado desde diciembre y entré a la educación en el año 77. Y pasé por la Escuela de Comercio, la Escuela 204 y finalmente el Instituto. Ahí bien, terminé mi carrera más como gestión, como dirección. Sí. Y bueno, y hablábamos que usted de Rafaela en sí, en la historia de Rafaela, se aborda mucho más en los niveles de la escuela primaria. Los chicos de quinto grado, cuarto grado en algunos casos. Mira, yo a la primaria es un nivel que valoro muchísimo, porque la primera entrada a la historia de lo más cercano, que es la localidad, te la da la primaria. Y si está bien dada, es un cimiento sobre lo que todo lo otro se puede sostener. Si ese cimiento no está bien, la otra historia tambalea. Inclusive yo recuerdo mi primaria en la Escuela Alberdi, yo digo, la entrada al conocimiento de Latinoamérica me lo dio el nivel primario. Después, cuando vos ya vas a la media y vas al superior, si es que te tocan esas temáticas, las ampliás, las profundizás. Pero ese recuerdo, ese elemento de la historia en la construcción de subjetividad es fundamental lo que te da la primaria. ¿Por qué se tiene que enseñar historia? Para conocer lo que pasó, pero además, ¿qué? ¿Qué enseña la historia? Es que si no, no tendríamos sentido, no nos reconoceríamos, no sabríamos quiénes somos, porque yo siempre digo en broma, no nacemos espontáneamente como un hongo. Tenemos un proceso.
Y no solo personal, sino con aquellos que nos parieron. Por eso digo, nosotros somos pasadores de historia, somos pasadores de cultura. Entonces yo me reconozco en ese pasaje anterior, que a su vez se reconoce en otro pasaje anterior. Si no, digamos, sería como, por eso digo, las personas o los pueblos, las comunidades que no adhieren al conocimiento histórico, están en un presente sin base, con lo cual tampoco se pueden proyectar. Yo creo que es esencial para comprendernos, para tener memoria, para tener sentido de lo colectivo. Y además porque así como homenajeamos, recordamos y reconocemos un origen en nuestros padres, las comunidades tienen sus padres, entonces hay que conocerlos. A veces hay mandatos que nos dan los padres, y los pueblos también tienen mandatos. Pero también en situaciones democráticas esos mandatos pueden ser desdichos, no necesariamente realizados. Porque vamos a ser honestos, no todos los mandatos por ahí están bien intencionados o fueron buenos para una época y no para otra. Entonces nosotros tenemos como que repensar ese mandato y ver cómo nos lo apropiamos nosotros, ¿no? Para no ser solo repetidores de historias viejas, por decirlo de alguna manera. ¿Fue claro? Es muy claro. Gracias. Porque empezamos de mucho tiempo, digamos, atrás. La historia, y lo que nos cuesta es eso, los procesos, y sobre todo eran la aceleración del tiempo, el modo en que se maneja este vivir. Nos olvidamos de los procesos, ¿no? Vivimos lo instantáneo, lo fugaz, las cosas son construcciones colectivas de largo alcance y de muchas miradas, de muchas participaciones, ¿no? Bueno, Rafaela cumple 136 años, es un periodo cortito. Sí. ¿Cuál es la relación? Usted se puso a pensar la relación que tenemos los rafaelinos con nuestra historia. ¿Nos interesa, no nos interesa? A ver, yo digo, hay una historia que podríamos llamar académica, donde vos te imaginás un sujeto, un individuo, un amigo, un vecino, a ver, sentado a leer historia. Probablemente eso no ocurra todos los días y con toda la gente. Tampoco tendría que serlo así. Ahora yo digo, si yo reconozco en el presente el hacer de los otros y lo veo en el modo en que somos, si lo reconozco en las calles, en las cosas que están ahí, ¿no? En las construcciones, en las acciones, en las políticas que se construyen, y yo puedo decodificar y cómo vino esto. Entonces, hay un modo de lectura y un modo de abordaje de la historia que no necesariamente tiene que ver con la biblioteca y el libro, ¿no? Entonces, creo que hay una actitud del rafaelino, porque si no, no podríamos decir, como lo escuchamos a muchos, y venimos de una gesta de hombres trabajadores, y otros, y parece que hicieron la posta, y otros tomaron la posta. Esa es una manera, un modo de entrar a la historia, o de dar testimonio de historia. Bueno, y usted estuvo mucho tiempo en la fábrica de historiadores o de profesores de historia. Sí. ¿Se interesa a la gente estudiar historia? ¿Hay muchos chicos que estudian historia? Si me permitís, yo quisiera hacer una aclaración. A ver. Profesor de historia e historiador no son lo mismo. No. Pueden darse en la misma persona las dos funciones y estar separadas y no estar mal que sea así, y los dos ser muy idóneos cada uno de ellos. El historiador es el que construye conocimiento histórico. El profesor lo que tiene, casi la obligación, de tener una actitud y casi una aptitud para la investigación, pero no estar todo su tiempo produciendo historia. Porque dar clase supone leer mucha producción histórica de otro para poder transmitirla, explicarla, ver las distintas fuentes. Entonces, no es lo mismo y los dos son respetables. Obviamente que en Rafaela tenemos gente como Daniel Infeld, por ejemplo, María Inés Vicente y tantos otros que han podido, digamos, en sí mismo confluir las dos tareas, ¿no? Ahora tu pregunta. Sí, la pregunta es, ¿hay interés por estudiar historia? ¿Hay mucha gente que se anota en la carrera de profesora de historia? Sí, hoy, por ejemplo, yo este año ya no estoy en el instituto, pero me decían que el primer año arrancó casi con 50 estudiantes. Es cierto que después el nivel superior va decantando y los números de los que se reciben no son en la misma proporción de los que se inscribieron. Pero evidentemente que a más inscriptos en primer año, vos proyectás que más egresados que probablemente cuando el número era menor en primer año. Así que eso está hablando de historia. Pero no habría que pensar solo el interés de la historia en los jóvenes y en los adultos
por la carrera de historia. Porque, por ejemplo, la formación de nivel primario, de educación especial, de muchas carreras, tienen materias que vinculan a la historia. Porque en realidad cualquier profesional, cualquier docente, de la especialidad que sea, es un sujeto, es un ciudadano. Y digamos, dentro de la educación, uno de los objetivos es ayudar a construir ciudadanía. Y vos no ayudás a construir ciudadanía si evidentemente no tenés una base que te acerque a la historia. ¿Y qué nos acerca a la historia? ¿El libro de Adelina, Bianchi de Terragni? ¿O hay otras producciones de ese estilo? Yo creo que el libro de Adelina Bianchi de Terragni es ya un libro fundacional. Inaugura de alguna manera la escritura de la historia sobre Rafaela. Y entonces a partir de ahí, el respeto por siempre, ¿no? Yo digo los pioneros. Bueno, ella es una pionera en la construcción formal, académica, digamos, basada en fuentes. Pero es evidente que Rafaela, como vos decís, ya tiene sus largos centenarios, y ha dado varios historiadores a través del tiempo. Primero hay una camada que hace el ejercicio de la historia, que son los estudiantes de historia que para recibirse deben hacer sus seminarios. Y ahí, en esos seminarios, hay mucha producción histórica, que a lo mejor no es la gran historia y está muy, muy focalizada en un tema, pero ahí son historias de base. Y después ahí, digamos, ya gente que está en función de historiador, que produce. Por ejemplo, qué sé yo, digo, las profesoras Stoffel son una gran referencia, María Inés Vincenti, Daniel Infeld, digo, que son las camadas nuevas, son los que le aportan otra mirada, otra temática, pero Adelina Bianchi sigue siendo el gran referente. Bien. ¿Puedo tomar agua? Sí, señor. Y le voy a contar, profesor, dale, que esto es la última pregunta, así que va a haber muchas consultas, pero en el último bloque un invitado especial le va a realizar esa última pregunta. Uh-huh. Ahora vamos a cerrar este primer bloque. Dale. Con una imagen, con un titular. Ahí. ¿Miro? Mira ahí. Y lo vamos a compartir. ¿Y qué le genera? Es un título de un medio. Me voy a emocionar. Ajá. Ahí está. CEJA, estos 50 años son el resultado de una construcción colectiva. Tiene que ver con el aniversario del Instituto del Profesorado, claro, cuando cumplió 50 años y usted quedó en la historia siendo el director. Bien. No quiero ser autorreferencial, pero no puedo dejar de decir que yo me siento muy orgulloso de haber sido director del instituto. Porque en realidad en toda la provincia es un instituto de mucho prestigio, donde se habla, cuando en la provincia se habla de los institutos, no se lo puede dejar de mencionar al de Rafaela. Entonces yo sabía que ocupaba un lugar en una institución con un gran prestigio, con gente muy valiosa, y así que bueno, yo creo que yo le puse mucho empeño. No sé si hice las cosas muy bien, pero creo que bien. Y además celebraron con casa propia. Bueno, y yo me podría haber ido antes, a los 60 años, tengo 67, pero mis últimos años fueron casi un desafío. Yo quise quedarme en el instituto para hacer el pasaje de calle Urquiza al edificio nuevo, porque esa fue una obra y un esfuerzo, y yo digo colectivo, el pasaje lo hicimos entre muchos, ¿no? Y ahí cuidamos la historia de los que habían hecho. Creo que ahí fuimos respetuosos de todos los que construyeron el instituto, que nosotros recibimos y tratamos de pasarlo a las generaciones nuevas. Ahí es donde yo entiendo la historia, ¿no? Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que recibe, porque sabe que hubo mucho esfuerzo en quienes lo hicieron. Bueno, podemos cambiar algunas cosas, pero hay otros que están esperando la posta, ¿no? Y eso yo quise vivir en el instituto y bueno, me fui pleno. Imposible mejor cierre para este primer bloque. Bueno, a ustedes, gracias por estar como siempre, como cada lunes a partir de las 21 aquí por Next TV. En un ratito volvemos con el segundo bloque, con el profesor Juan Carlos CEJA, hablando de la historia de la ciudad.